amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Web Fanático. En este vídeo os traigo tres plantillas de Bootstrap en HTML5, lógicamente, junto con CSS y algunas librerías que traen incluidas dependiendo de la estructura que tengan o las necesidades que tengan. Vamos a visualizarlas para que veáis un poquito la estructura que llevan cada una. Esta es la primera. Esta está diseñada para una tienda online. Como veis, bueno, tenemos aquí diferentes productos que podemos utilizar para una tienda online o página informativa. Todo depende de cómo queramos trabajar la plantilla y para qué opción o para qué negocio queremos trabajarla. La siguiente plantilla es una plantilla bastante llamativa. Tenemos la opción de un vídeo en tipo modal justo cuando entramos, junto con su texto, etcétera, los típicos botones y las típicas partes. Esta plantilla valdría como landing page o valdría como página web corporativa. Todo depende de cómo queramos enfocarlo. También tenemos la parte de para poder subir directamente. Y la última plantilla, como vemos aquí, bueno, pues tenemos una plantilla normalita, HTML5 junto con CSS, en la cual, bueno, pues podemos utilizarla de igual modo como página corporativa o como landing page. Todo depende de cómo queramos enfocar la página. Podemos enfocarla del modo que queramos y podemos modificarla al 100%. ¿Vale? Aparte, además, cabe destacar, vamos a irnos al. Vale, vamos a ir al editor. Cada archivo trae su licencia y tiene una licencia Creative Commons. Es decir, está, como vemos aquí, la URL de la licencia es una Creative Commons. Es una licencia totalmente libre y se puede modificar y distribuir sin ningún tipo de problema. La plantilla es totalmente gratuita, ¿vale? Tengo aquí el index de una de las plantillas. Vamos a ver esta, ¿de acuerdo? Sobre todo para explicaros un poco cómo modificar la parte de el reproductor o en este caso el modal que estamos trabajando. Vais a ver que es muy sencillo. En primer lugar, bueno, tenemos el contenido, tenemos el header, que es la cabecera, y tenemos el texto que aparece en el header. Ahora vamos a pasar al vídeo, en este caso, o al pop-up box, que es lo que vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a abrir un script en la cual vamos a poner modernizer.custom.mi.js. Es una librería de CSS junto con pop-up box, que también es una librería de CSS, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir un script nuevo en la cual va a ser jQuery Magnify Pop-ups, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos tanto la parte de CSS como la parte de JavaScript para poder trabajar con este tipo de modal o pop-up, como en este caso. Y por último tenemos el pop-up box, como hemos aquí bien comentado, en la cual tenemos un ID, que es Small Dialog, y una clase. La clase es muy importante, sobre todo para ver los estilos que vamos a trabajar y luego podemos modificar. Y como vemos, el vídeo es un iframe, como por ejemplo puede aparecer en YouTube o incluso en Vimeo, para poder insertarlo directamente. Solo vemos iframes SRC y ya está, no hace falta nada más. Podemos añadir más opciones en cuanto, por ejemplo, al tamaño que queramos darle, referente a la opción de modal que tenemos. Pero si me veis aquí en la parte siguiente, la parte de script, vemos todas las características que tiene el pop-up que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Podemos darle lo que es el zoom, lo que es el ancho, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí todas estas opciones que podemos cambiarla, o incluso si vamos a la documentación podemos aumentar o modificar el modal o el pop-up que estamos trabajando en este caso, ¿vale? Solo este pequeño inciso por si tenéis algún tema, un tipo de problemas por trabajar el tema de modal. Bueno, pues como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis sacarlo y trabajar con ella, y si tenéis cualquier duda, cualquier error, cualquier tipo de problema con esta plantilla modificándola, o que queréis hacer algún tipo de cosa y no nos deja, voy a dejar un comentario, ¿de acuerdo? Y no dudaré en responderlo. Pues como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.